Oración para todos los días. Señor, tú que te dignaste inspirar a la Beata María Fernanda el valor del amor de sufrimiento e incluiste en su alma una sed intensa de dolor, de almas y de amor. Tú que siempre escuchabas su oración en favor de los pobres, de los que sufrían e imploraban tu misericordia, haz que también nosotros sepamos entender el misterio de la cruz y concédenos el favor que humildemente suplicamos por su intercesión. Vívase la gracia que se desea recibir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración para el día séptimo. Después de curada, la Madre Pilar inició el trabajo de forma una consagración con las jóvenes que frecuentaban la guardia. Con esas personas que la habían conocido externo y que se unían a ella espiritualmente por la oración y el sacrificio, se formó lo que ella llamaba el Ramito. Como lo había encontrado el Señor, y a base de sufrimientos y contrariedades, logró fundar la obra misionera de Jesús y María. Empezaron a visitar los hogares, a recoger los niños pobres en Madrid, después de la guerra civil, y a visitar y a acompañar a los enfermos. Por ser la madre tan probada con los sufrimientos físicos, comprende lo que es el dolor y ama a los la llave que es del dolor la lleva a abrir la puerta del cielo. Si se sufre con amor y con generosidad, confiando siempre en Dios que todo lo permite para el bien de los que lo aman. Amigo enfermo, amigo que sufres, pon en Dios tus dolores y sufrimientos que Él te aliviará. Y acuérdate que con el sufrimiento puedes ayudarle a seguir salvando muchas almas. La Madre Pilar nos enseña con su vida que también en el dolor hay alegría y aceptación de la voluntad de Dios, pensamiento de sus partes. El sufrimiento es la verdadera escuela donde sus enseñanzas nos hacen sentir la necesidad de realizarlo todo por Jesús y de amarle con generosidad. Jaculatoria. Beata Madre Pilar. Eres tú, Madre Pilar, claro que brilla en la iglesia, lejos del amor a Cristo, a sus vidas por herencia, tu ciencia sufrirá. Sigamos en